Presidente de la República Bolivariana Nicolás Maduro se fue hacia Rusia, en Moscú, para reunirse con otro de los protagonistas de la, insisto yo, geopolítica mundial. Estoy hablando de Putin, quien en este juego de ajedrez mundial, donde Venezuela tiene un puesto fundamental, tuvo mucho que decir precisamente el presidente de la Federación Rusa, Putin. Esto es la noticia que está en la palestra para la táctica y estrategia de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene que ver mucho lo que pase en Rusia y queremos comenzar entonces con palabras del mismísimo presidente de Rusia, Vladimir Putin. Vean esto. Очень рад вас снова видеть в Москве, сверить часы по ситуации в регионе и, разумеется, поговорить о развитии двусторонних отношений. Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. И все ваши действия направлены на урегулирование отношений с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью сил. Господин президент, наши отношения экономические в предыдущие годы пережили очень сложные времена, значительно наблюдали сокращение товарооборота, но нам удалось переломить эту негативную тенденцию. И в этом году мы наблюдаем определенный рост. Yo muchas gracias. Es un placer verlo. Estoy muy contento de estar aquí. Y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. Estamos de pie y venciendo. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. He activado un programa económico bastante completo, integral, que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. Allá recordemos que Venezuela se encuentra en el mero centro de una batalla mundial. Hace unas horas el jefe de Estado venezolano consolidó su alianza con Rusia en un encuentro con el presidente Vladimir Putin. Allí abordaron las relaciones bilaterales y la cooperación estratégica. También dialogaron sobre la posibilidad de una ayuda económica de Rusia a Venezuela. Maduro calificó como exitoso el primer encuentro con su par ruso, luego de lograr importantes acuerdos, según él, en materia de defensa, finanzas, petróleo y comercio. Por las calles de Moscú, caminando un rato luego de la exitosa reunión en la primera jornada de trabajo con el presidente Putin. Buenos acuerdos en materia financiera, petrolera, del sistema de armas, comercial y muchos más. Durante la reunión, Vladimir Putin fue enfático en sentar posición frente a una posible intervención en Venezuela. El mandatario aseguró que su administración condena cualquier intento de cambiar la situación política y social en la nación suramericana con el uso de la fuerza. Condenamos cualquier acción que tenga evidente carácter terrorista. Cualquier intento de cambiar la situación por la fuerza. Por una parte, el gobierno venezolano logra, digamos, esa bocanada de legitimación que necesita a nivel internacional. Es una forma de reconocer la legalidad y la legitimidad del gobierno por parte de Rusia y de Turquía. Pero por otro lado, Venezuela le sirve, digamos, a los intereses turcos y a los intereses rusos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista geopolítico. Turquía se ha venido separando, distanciando de sus aliados naturales, que siempre había sido el mundo occidental, por decirlo en términos muy simplistas, básicamente Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Tayyip Erdogan ha tenido, digamos, un comportamiento muy criticado, tanto por Europa como por Estados Unidos, y esto ha marcado una distancia entre ellos. Necesita Erdogan también, de alguna manera, demostrar que tiene alguna fuerza geopolítica y que tiene capacidad para reposicionar a Turquía en En el caso de Rusia, pues queda muchísimo más claro. Esta Rusia de Vladimir Putin es una Rusia con mucha añoranza de los tiempos en los cuales el mundo estaba dividido en dos toletes y la vieja Unión Soviética lideraba uno de esos toletes, de esos bloques.
Vladimir Putin quiere recuperar el posicionamiento internacional de Rusia y cualquier país latinoamericano que le permita, digamos, una entrada por la puerta grande en la región y sobre todo desde el punto de vista económico que tanto necesita Moscú, pues será bienvenido para los intereses rusos, ¿no? Yo creo que hay una retroalimentación de intereses distintos, pero hay un solo denominador común y es el deseo de hacerle contrapeso al poder de Estados Unidos en la región. Este fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Rusia y Turquía pudiera representar una mejora económica para Venezuela. Yo soy muy pesimista en el sentido de que esa mejora económica pueda inclusive filtrarse o llegar hasta la colectividad, hasta los gobernados. Y lo digo porque en Venezuela tuvo más de 10 años de una extraordinaria bonanza económica debido a los altísimos precios del crudo. Y sin embargo, nosotros vemos la situación en la cual están los gobernados en Venezuela en estos momentos. Vemos la situación de hambre, vemos la situación de precariedad, vemos la altísima inflación. Es decir, toda aquella bonanza de nada le sirvió al venezolano común, al venezolano de a pie. No tengo razones para pensar que una recuperación en lo económico pudiera servirle al ciudadano. Creo que únicamente serviría a los intereses del gobierno. Bueno, recordemos que mucho parte de la crisis es parte de una cantidad de medidas unilaterales que ha impuesto Estados Unidos. Mucho se ha especulado acerca de que la actual situación económica que vive Venezuela se debe a las medidas implementadas por gobiernos como el de Estados Unidos o inclusive la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos también. Sin embargo, yo ahí tengo una pequeña diferencia y es que después, y yo insisto en el tema, de más de 10 años de una extraordinaria bonanza petrolera y de una gran cantidad de recursos económicos que entraron al país, no se justifica bajo ninguna circunstancia que el país esté sumido en la gravísima crisis económica en la cual está sumido en estos momentos, más allá de las medidas. Y por otra parte, las medidas económicas o las sanciones que han implementado tanto Estados Unidos y la Unión, como la Unión Europea van dirigidas a ciudadanos en particular y a negocios específicamente, por decir algo, del campo petrolero y últimamente en el ámbito de la minería. Disculpe, en el ámbito del oro. Eso no es preciso, la doctora Michelle. Eso si inclusive hay medidas con respecto a la explotación de oro que ha dictado los Estados Unidos. Sí, permítame terminar no la idea, es, por no favor. Es relativo a una persona en particular, son pues medidas permítame económicas Permítame terminar la idea, acabo de decirlo, que salvo algunas que tienen que ver con el área del petróleo y el área de la minería, la mayoría tienen que ver con cuentas personales. La única manera de que esas sanciones puedan ser las causantes de la situación precaria que se vive en estos momentos en Venezuela sería que el dinero de la República estuviera en esas cuentas personales y que en consecuencia no se pudiera mover, que en consecuencia no se pudiera utilizar. Esa sería la única forma, pero creo que eso no sucede. Yo no tengo razones para pensar que el dinero de la República esté en cuentas personales. Por otra parte, en el ámbito de petróleos de Venezuela, hay algunas limitaciones para ciertas negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la renegociación de los bonos. En el ámbito de la minería hay limitaciones para las negociaciones del oro porque se ha demostrado que hay un enriquecimiento ilícito de algunos sectores, precisamente derivado del mal manejo de estos negocios en materia del oro. Y sin embargo, vemos como países como, por ejemplo, Turquía han recibido una gran cantidad del oro venezolano que se negocia pues al margen de este tipo de sanciones. Es decir, que las sanciones no son una limitante. Vimos, por ejemplo, cómo un gobernador de un estado pudo comprar unos vehículos de transporte público a los Estados Unidos y allí las sanciones pues no tuvieron ningún impacto. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, con recolectores de basura, con importación de alimentos, con insumos para los hospitales? Es decir, yo creo que el tema es un tema que hay que analizarlo más a profundidad y no quedarse únicamente en el ámbito discursivo del impacto de esta sanción. Vamos con el señor Rojas. Si bien hay elementos de corrupción, como lo hay en todas partes del mundo, hay funcionarios que pueden haber cometido hechos ilícitos, lo correspondiente es sancionar a esos funcionarios en particular, no pretender imponer condiciones a otros países bajo la premisa de que el país es corrupto. Sería tanto como en el periodo de Clinton con aquella famosa empresa de Enron que afectó a todo el gobierno de los Estados Unidos y por eso tildar al gobierno del presidente Clinton y al gobierno del presidente Bush de que era un Estado corrupto y proceder a bloquear sus negociaciones. No. Estamos sacando las cosas de contexto. Si bien haya habido errores en el gobierno del presidente Maduro
y ha habido gobiernos de errores de Estado, no es menos cierto que nuevas posiciones, de nuevas negociaciones y nuevas alternativas se están buscando para precisamente solventar los problemas anteriores. Doctor Rojas. Eso va a solucionar, o es una forma de solucionar, los problemas que existen hoy en día. Y eso, por supuesto, se acude a los países que han sido irreverentes respecto a las medidas económicas que ha impuesto los Estados Unidos. Doctor Rojas, el hecho de que se firmen acuerdos comerciales con Rusia, con Turquía, siendo potencias, las potencias que son, ¿le da algún tipo de tranquilidad al gobierno de Nicolás Maduro, de oxígeno político? Bueno, yo no sé si tranquilidad al gobierno específico del presidente Maduro, pero sí le da tranquilidad al venezolano de a pie, que con una importación de 600.000 toneladas de trigo va a poder comer pan a diario en la panadería más cercana a su casa. Eso es una medida que va a impactar directamente en el venezolano de a pie. Y que si eso se lo acudimos a Rusia, que es un país lejano, distante, porque nuestros usuales proveedores no nos venden ya el trigo. Y por lo tanto, nuestros nacionales no pueden comer el pan. Pero entonces no es contraproducente, porque al final entonces, terminan comiendo por el apoyo internacional. Hay impactos para el gobierno y hay impactos para la población. Doctora de Michel. ¿Perdón? A ver, sí, yo quisiera decir varias cosas, comenzando por el tema de calificar a un país como corrupto. Lo que conlleva la calificación de un gobierno o de un Estado como corrupto es la respuesta que sus autoridades le dan a los hechos de corrupción que se produzcan durante su gestión. Eso es lo que lleva a la calificación de un Estado como corrupto. Usted bien lo dijo, corrupción, más o menos, se dan en prácticamente todos los países del mundo. No en todos, porque hay unos donde es castigada de forma tan severa que nadie se atreve a incurrir en un hecho de corrupción. Pero la diferencia fundamental está en cómo reaccionan las autoridades nacionales frente al tema de la corrupción. Lamentablemente en Venezuela hemos visto que a veces se reacciona de forma tardía cuando ya la corrupción es prácticamente inocultable y cuando ya han actuado instancias a nivel internacional. Eso deja mucho que desear y es lo que hace que a nivel internacional se califique al gobierno venezolano como un gobierno corrupto. En cuanto a lo de la importación de trigo, sí, sin lugar a dudas es un alivio. Ahora, el alivio debería ser mayor si ese trigo pudiera llegar exactamente en igualdad de condiciones a toda la población en Venezuela y no solamente a quienes se benefician por mecanismos como, por ejemplo, el CLAP. En segundo lugar, es muy triste que nosotros tengamos que llegar a la importación de esas grandes toneladas de trigo cuando en Venezuela había una producción de trigo y se desmanteló. Así como se desmanteló mucha otra producción, muchos otros productos que se compraban, que se producían en Venezuela. Hoy en día, sentarse a la mesa del comedor en cualquier hogar del Caracas o del país entero conlleva un ejercicio interesantísimo, que es revisar las etiquetas de todos los productos que se llevan a la mesa. Y con gran sorpresa y con gran desazón vemos como el 98% de esos productos son de origen extranjero. Es absolutamente irresponsable que un gobierno que tiene escasamente un 20% de aprobación, de popularidad, pues incurra en este tipo de actos, ¿no? Pero es que el problema venezolano trasciende lo económico, va mucho más allá de lo económico y lamentablemente lo político tiene una incidencia superlativa en lo económico. Del 98% de pérdida de la producción agropecuaria y la capacidad de producción de trigo en Venezuela. Es una cifra de verdad extraña porque en Venezuela climáticamente no están dadas las condiciones para producir trigo. Pero ella dice que nosotros producíamos trigo bajo los gobiernos anteriores y ahora no producimos trigo y es una lástima que lo estemos importando. Por otra parte, en las negociaciones con, pareciera que ella tilda de tontos a los gobiernos turcos y rusos por tratar de hacer negocios con un gobierno que no tiene ni estabilidad ni garantiza retorno. Pareciera que la estabilidad existe a pesar de los embates de algunos sectores de la oposición, porque un tribunal constituido en el Congreso de Colombia condenó al presidente Maduro y solicitaron a Interpol la captura en México y nadie se atrevió a eso. Fue a Turquía, fue a Rusia y nadie lo ha detenido por esa medida. Venezuela le está sirviendo a los intereses geopolíticos de Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, de querer reposicionarse en una región en la cual había perdido todo clase de espacio.
Y Turquía está tratando de hacer, digamos, llenar el vacío que dejó su anhelada aspiración de ingresar a la Unión Europea, que se vio obstaculizada por decisiones propias del presidente Tayyip Erdogan. Sin lugar a dudas, abrirse hacia los espacios latinoamericanos, que además le proveen una serie de recursos naturales que no tienen los turcos en su territorio, es sin lugar a dudas una gran fortuna. Hubo un momento en la historia de Venezuela en que en 7 estados del país se producía trigo, e inclusive aquí tengo una información a mano donde dice que para el año 2017 se estaba innovando con una variedad de trigo en Venezuela, que era el trigo Casiquiare, y lo estaba haciendo la empresa Cargill de Venezuela, que creo que fue expropiada, si mi memoria no me traiciona, que me corrija el doctor Rojas, que probablemente tenga información más fresca al respecto. Ha habido una gran carga ideológica en todos los manejos de la política exterior, y esto ha trascendido las relaciones comerciales de Venezuela con el resto del mundo. Todas las empresas, digamos, inclinadas a, de alguna manera, o de origen o de capital estadounidense, pues han tenido serios problemas y grandes dificultades en Venezuela, y han sido sustituidas por empresas más afines a la postura política e ideológica del gobierno. Hoy por hoy hay un frente encabezado por Estados Unidos, por algunos países de Sudamérica que se han manifestado a favor de una intervención, o han ido más allá de una intervención militar en Venezuela para salir de la crisis y sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero hoy por hoy China y Rusia comienzan a dar estos visos para entrar a la región. ¿Puede ser que este espaldarazo que le da Vladimir Putin a Nicolás Maduro lo mantenga en el poder? Es decir, China y Rusia deciden si Maduro se queda en el poder, cosa que no ha logrado Estados Unidos y este frente en Sudamérica. Evidentemente, el apoyo de potencias internacionales al proceso venezolano disuade, es un agente de disuasión respecto a las pretensiones norteamericanas de invadir y aniquilar y tomar posesión de las riquezas de Venezuela. El presidente Maduro fue electo para un nuevo periodo que debe tomar el 10 de enero del 2019, conforme dice la Constitución. No puede señalarse que las personas que no fueron a votar enturbiaron esa elección, porque en Venezuela, en nuestra Constitución, el voto es un derecho, más no es un deber. Nadie está obligado a votar. Cuando las personas decidieron no ir a votar, manifestaron una posición política, pero en nada afecta a la legalidad de la elección. Si averbamos entonces en Estados Unidos, las reglas del juego señalan que ganan por los colegios electorales, y en Estados Unidos el presidente Trump fue electo con menos votos que los que alcanzó la candidata Hillary Clinton. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos es el presidente Donald Trump. Las reglas del juego en Venezuela señalan que en una elección gana el que tenga más votos. La persona se presentó un candidato, Henry Falcón, sacó menos votos, con un eslogan que decía: si votamos, ganamos. Es una premisa lógica, cualquier persona de lógica le dice, ellos no votaron y, por supuesto, perdieron la elección. This is a hominid speech.